Hola, muy buenas, soy Tejairobi, estamos en un nuevo vídeo de GTA V, continuamos aquí con la serie del online con nuestro amigo Link. ¿Qué pasó, chico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Navi? ¿Qué pasa? Bueno, realmente, como ya sabéis, estamos con Lomac, pero estamos con unos nuevos personajes. Este vídeo trata de Zelda, y es que, bueno, como veis, hemos puesto unos cochecitos, nos vamos a dar una vueltecita por aquí por el mapa, y por decirlo de alguna forma, vamos a ir a nuestra casa. ¿Sí o no, Lomac? Sí, por supuesto, vamos a ir a la isla Jairo. Vamos a ir a nuestro mundo. Ahí está. Venga, venga, vámonos, vámonos, que tengo ganas de regresar. Pues vámonos, móntese en el coche. Vamos, vamos, te sigo. A ver, guíeme por el camino. ¿Soy yo el que guía? Ah, pues bueno. Tiene sentido, tiene sentido. Si no, no, realmente. Claro, claro, tiene sentido. Madre mía, cómo corren estos coches, ¿eh? La virgen. Hay que tener cuidado con la velocidad, porque como nos estampemos, tío. ¡Ojo, curva! ¡Ojo, que viene la curva! Bueno, pues que fíjate, tío, que es que... Soy un buen guía. Bueno, quizás no tanto ya. Que me la he pegado. Espere. Es que corren un montón, tío. En un momento ya iba en 260 kilómetros. Si te veo dando vueltas por ahí. Ya. Ya está. Vamos, vamos, vámonos. Madre mía, casi ni me veo dentro del coche. Soy tan pequeño que casi ni me veo. Por cierto, contando detalles, tío, Navi apareció en el Zelda de Ocarina of Time, tío. ¡Hala! Yo contra el árbol. Toma. Madre mía, madre mía. Que no llegamos, madre mía, que no llegamos. Venga, me como el arbusto que está muy bueno. Ahí está, vale. Ahora sí, tío. Ay, que me la pego contra el árbol, que me dan ganas de toser y me destrozo aquí contra el árbol. Nos lo vamos comiendo todo por el camino, tío. Casi que hubiéramos puesto un 4x4, ¿no? Sí, más que esto. Dios, chaval, madre mía, te veo dando vueltas. Pues nada, a la vuelta de campana, tú. Wow. Ah, por fin, tío. Mi pregunta es, ¿yo tengo poderes o cómo va esto? ¿Cómo conduzco? ¿Cómo llego a los pedales? Es una pregunta que me he hecho de siempre. ¿Tengo poderes o qué pasa? Por supuesto. Bueno, ¿y ahora quién conduce el dodo? Es que a mí me faltan ojos, me faltan manos, no sé, ¿eh? A ver, va. Votaría porque lo conducieras tú, ¿eh? Sí. A ver. Por cierto, Link, ¿dónde te has dejado tu escudo? En la espalda la tengo. ¿Cómo? Digo. Ay, me lo voy a tener que poner yo también porque no lo veo. Póntese. Vámonos. Uy. A nuestro mundo. Uy. Ah, estoy montado, aunque no lo parezca, estoy montado. Tira. Sí. Sí, tú tira sin miedo. ¡Vámonos! Yo te guío, Loma, yo te guío. Anda que no, chaval, cómo mola. Bueno. Izquierda. Espera, relájate. Uy. ¡No! ¿Qué pasa? ¡Que has girado mucho! ¿Cómo que has girado mucho? ¿Pero no estás montado? Sí, pero... Hostia, pero estaba fuera. Entonces si giras mucho me caigo. ¡Ay, Dios! ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ah! ¿Pero dónde está? Aquí en el mar. Esto tú que veo un hada en medio del mar. A ver, vuelva a la playa, vuelva. ¡Ah! ¡Frena ahí! ¡Adiós! ¡Ay, Loma! ¡Adiós! Vaya un compañero, desisto. No, ya no te acompaño más en tus aventuras, Link. Me voy. Vaya un compañero. Ay, Dios. A ver si veo a la pulga por ahí. Esto no estaba previsto. Ahí está. ¡Ah! ¡Que me va a pisar! ¡Frene! Ya. ¡Frene! He frenado. Ahora la cuestión es... Vale, me vuelvo a subir en el mismo sitio. Ten cuidado, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, ten cuidado. Pero bueno, tío. ¡Bueno! Pues si no he durado nada, ya me he caído. Pero si no he durado nada. Ahora sí, me siento seguro. Vámonos, ahora sí. ¿Estás seguro? Sí, ahora sí, vámonos. Bueno. ¿A qué? Este avión es eléctrico o qué le pasa, porque yo no escucho el motor, ¿eh? No, ya no me fío, de este avión. Uy. Ay, quiero llegar a casa.
Mira. He pasado muchas penurias. Vamos, casita. Pues estamos llegando ahí, Jairo, a la isla de Ouset. Esta isla es de la versión de Zelda de Wind Waker. Sí, sí, este mapita, como veis, gente, no tiene los gráficos de los últimos que os hemos traído. Y es que este mapa es mucho más antiguo. ¡Oh, mi casa! Uy. Vale, bien. Buen aterrizaje. A ver, ¿no? El chaval, anda que no. A ver, y si ya conseguimos ya aparcar aquí en el puertecito, ya, vamos. La clavamos, pero... ¡Ah, que me pisan! Me he bajado del avión sin abrir la puerta, chaval. Soy todo pro. ¿Qué dices? Pero estás ahí todo. Sí, estás colocado en el sitio. Me he bajado. ¡Ay, mi casa! ¡Por fin! Lo que ha costado llegar. En la torre, tío, donde se lo pasaba a mi hermana. Pequeña, tío. ¿Qué le has hecho al avión? Madre mía. Bueno, la hélice que me quiere cortar. La he encajonado, ¿vale? Madre mía. ¡Apa! ¿Por qué me he caído? No sé cómo, pero oye, la avioneta la hemos dejado, pero es al final, ¿eh? Sí, o sea, sí. Ahí no se mueve. Exacto. Está bien puesta. Sí. O sea, tan bien puesto de que voy a subir por el otro sitio, tío. ¿No puedes subir por aquí? ¿Qué va, tío? Bueno, que se va. Espérate, que no estaba tan bien puesta. Madre mía, le están pasando unas cosas rarísimas a la avioneta, tío. Y está haciendo unos bugs todos raros, tío. Sí, bueno, es que es lo que te he dicho. Es que está ahí totalmente encajonada ahora mismo, tío. ¡Ah, y ahora no! Váyate. Si es lo que te he dicho, se está yendo ahora. Sí, ahora se está yendo, sabes tú, ¿no? ¡Zelda! Cuando yo llame... ¡Sai, Zelda! ¡Link! ¿Dónde estás? Ya voy. Uy, esto es peligroso, tío, tío. Ajú. Por suerte, tío. No tenemos aquí... al malo del Ganondorf, así que estamos tranquilos, tú. No tenemos problemas. La lástima es eso, gente, que como el mapa tiene muchos años, pues como veis, las texturas pues son muy bajas. Sí. ¿Aquí se puede entrar? Tenéis que tener en cuenta que los juegos antiguamente, pues los gráficos no daban para mucho más. O sea, las tarjetas gráficas que tenían antiguamente las consolas, pues no. ¡Ay, no se puede entrar en las casas! Y la resolución no es igual, ¿no? Ni mucho menos también. Eso es algo que también tenés que tener en cuenta. No, tampoco podemos entrar, tío. Es otro universo. Tampoco. Es un vacío. Es el vacío. Pero, oye, negro. Lo chulo es que eso, ¿no? Que puedes como puedes recordar, ¿no? Antiguos recuerdos para quien lo haya jugado, claro. Y, uy, ahí ha pasado algo raro. ¿Ha explotado? ¿Algo? ¿O ha explotado la avioneta o algo? ¿O qué narices ha pasado? No, yo la veo bien, está allí. Más o menos aparcada, pero ahí está. Que tú la ves bien. Sí, yo la veo bien. Yo veo que se ha hundido, ¿vale? Yo creo que ha explotado. Ah, pues sí. Es que ya te digo, yo la veo muy bugueada esa avioneta, tío. No sé qué le ha pasado, pero la veo súper bugueada. No, esa avioneta se ha hundido, ya te lo digo yo. Muy mal. Yo pensaba. Me vibra el mando y digo, yo pensaba que esto era nuestra casa, pero nos han engañado, Loma. No se puede entrar. No podemos, tío, no podemos acceder. Qué lástima, ¿eh? No tengo tampoco el catalejo, tío. Entiendo que, claro, no se puede acceder. Porque en el juego normal ya no se podía, supongo. Porque si no hubiera puesto las texturas también. Habría las texturas, claro. Bueno, ya es que nos tenemos que dar con un cante en los dientes, ¿no? De que haya podido pues conseguir todas estas texturas y que el autor, ¿no? Pues haya conseguido cargar todo esto en GTA, ¿no? O sea. Oye, ¿qué pasa? ¿Para subir arriba hay que hacer parkour aquí? Un poquito. Sí, pues allí ya no llego. Allí a la siguiente plataforma ya no llego. ¿Por el borde? ¿Puedes pasar de aquí? Sí, ese sí, pero aquí no. No creo, vamos. No, por ahí está ya complicado, Jairo. No, por ahí no pasamos. Pero se puede subir, ¿no? Arriba. ¡Hostia! Guay, no he llegado. Lo que echo de menos también es al barco, tío, a Mascarón Rojo. Madre mía, Loma que ha hecho los deberes. Hombre, sí, es que yo lo he jugado, tío.
Y la princesa también, que se hace pasar por Tetra. ¿Sabes? Que es la capitana. La capitana pirata. Que la rescaté al principio, por cierto. Y luego pues me va ayudando a lo largo de la aventura. Hombre, tampoco quiero hacer spoiler por si alguno quisiera buscar la información, ¿no? Jugarlo, pues. Ay, no, Dios, creo Dios, tampoco Dios, vamos Dios. A hacer aquí todo el spoiler. Al final me cayó. Oye, había una cueva, ¿no? Me dijiste dónde está la cueva. Sí, bueno, había una cueva, pero que no se puede acceder, que está por la parte de atrás aquí. Pero no se puede acceder tampoco. Ah, está tío. Igual, ¿no? Está oscura, sí, y no sí. se puede entrar, ¿no? Está oscuro. ¡Ay, qué lástima! Bueno, por aquí, claro, lo suyo sería hacer un parkour, ¿no? Pero es que no podemos hacerlo aquí en GTA. Los saltos estos no. A ver, bueno. Es que por primero sí. Pero llega un punto en el que ni de coña, tío. Es que por lo que parece en el juego se debía subir por ahí detrás, ¿no? Claro. O por aquí, por las torres jugar. Estas, ¿no? Por aquí se debía subir. Dime, voy para el agua, tú. Anto aguanto, aguanto. O claro, pero el primero sí, pero luego ya. Luego se complica. ¡Oh! Bueno, ese ya es que ya. Nada, no ese lo ni de, ese ni de coña. ¡Parkour! ¡Puah! Vaya hostia, chaval. Vaya hostia, me he pegado. Parkour. Nada, es ya imposible. Lo que podemos hacer si eso es pues conseguir un helicóptero y mirar por arriba, ¿no? Darle un vistacillo aéreo. Sí, para que se pueda ver la perspectiva de todo el mapa, ¿no? ¿Mm? Que se pueda ver la perspectiva de todo el mapa. Ah, ya está. Eso es. Vamos, Link, sube, que yo conduzco con mi mente. ¿Cómo? No tengas miedo. Uy, no. Sube, sube. Un hada piloto. Bueno, y el helicóptero también es eléctrico, porque no se escucha el motor. Tengo un bug clarísimo, tío. Sí, solo escucho el sonido de las aspas, tío. Ah, mira, aquí sí. Aquí sí mira, podemos subir. Por aquí sí que se puede apreciar pero un poquito más. Mira, más había un camino, ¿no? Para subir. Había un camino por aquí detrás y nosotros haciendo el notas. Y había un camino, es que a mí me había parecido que había un camino, por eso lo estaba buscando, pero no lo veía. Pues mira, pues aquí tienes el caminito. Y ya lo que pasa es que al otro extremo pues no puedes llegar, pues ni de coño, vamos. ¿Que no? ¿Cómo que no? Claro, con un helicóptero sí, cuidado, uy, aparcado. Te lo dije, confía en mí. Ah, tío. ¡Ah! Ah, sí, ya, mira. ¿Qué demonios? No tenía puesto el invencible y he muerto. ¡Quemando! Y he muerto. Vaya tela. Maldita sea. ¿Para qué dejo a la hada pilotar? Pues bueno, gente, después de ese terrible accidente, vamos a dejar ya este vídeo por aquí. Esperemos que os haya gustado. Es que, a ver, es de entender. No tengo pies, no tengo manos. ¿Cómo voy a conducir un helicóptero? La inteligencia no puede ser. Pues bueno, gente, esperamos que os haya gustado el vídeo. Como siempre, tenéis el canal de Nomac en la descripción. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, dale like. Y si no estás suscrito, suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.